Así como David danzaba, aleluya. Así tú tienes también que danzar, aleluya. Oh, gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, aleluya. Él es grande, aleluya. Seguimos adorando su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga al grupo de adoración, tanto a las hermanas como a los músicos que componen el grupo de adoración. Dios los bendiga, los continúe usando. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho libres, Señor. Gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Ahora le pedimos a nuestra hermana Xiomara Pichardo que pase por aquí para que ore por las ofrendas y los diezmos. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Padre. Tú eres grande y maravilloso. Gracias, Señor, solo tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. Gracias, Padre, gracias. Te alabamos, Dios. Dios me le bendiga, hermanos. Dios me le bendiga más. Estamos danzando, ¿verdad? Que nos gozaremos en Jehová, ¿verdad? Porque ha quitado todo nuestro dolor y que nos hizo libres. Aleluya, gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Por favor, ponerse todo de pies en reverencia al que todo lo puede, al grande, al eterno, al sublime, al gran yo soy. Aleluya, mi alma te alaba, Padre, siempre, por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Bendito y alabado Señor. Mira tu pueblo, Padre, que en reverencia venimos ante ti, Señor, dándote la gloria, la honra, porque solamente usted se la merece, Señor. Venimos, Señor, a traerte un poquito de todo aquello que tú nos das, Señor, porque no tenemos cómo darte y devolverte todo aquello que tú nos das, Señor. Pero te damos la gracia. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, que son nuevas cada mañana, Señor. Aleluya. Bendice, Señor, los diezmos, las ofrendas, Señor, que venimos, Señor, con alegría y gozo a dártela, Padre. Recíbela, Señor, con olor grato ante tu presencia, Jehová. Oh, bendito Dios, gracias, Señor, gracias, Padre. Suple, Padre, toda aquella persona que no tenga un empleo, Señor. Y suple, Señor, toda necesidad de tus hijos, Señor, y de tu pueblo. Te lo rogamos, Señor, te lo pedimos. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo que está en victoria dice... Amén. Dios me le bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestra hermana Xiomara Pichardo y ahora las el grupo de adoración con el coro de las ofrendas. Aleluya. Esta alabanza, esta adoración es nueva. La escribí porque hay mucha persona que cogen vuelo para ir a un país, que cruzan el mar, que andan buscando respuestas que solo Dios la tiene. Entonces van a diferentes lugares y averiguar, hasta con brujos, hasta con diferentes gentes, no sabiendo que la respuesta de ella está en la oración, en Dios. Aleluya. Así como Ana hizo, que no salía del templo orando. Aleluya. Entonces vamos a hacer esta adoración en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo eres. Yo sé que venceré, yo sé que venceré, porque he puesto mi fe en Jesús de Nazaret. Yo sé que venceré, yo sé que venceré, el milagro que quiero un día lo veré. Anduve por doquiera, también crucé el mar. Anduve por doquiera, también crucé el mar, buscando la respuesta que no pude encontrar. Buscando la respuesta que no pude encontrar. Yo sé que venceré. Mi fe en Jesús de Nazaret. Yo sé que
nuestra fe en Cristo y nada más. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a nuestro grupo de adoración. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por sus ofrendas. Que Dios los bendiga y le continúe multiplicando. Ahora queremos pasar a los especiales y quiero pedirle a la clase del hermano Juan Mena que pase por aquí para que haga su presentación. Gloria a Dios, aleluya. Le bendiga, hermano. Le bendiga. Quise tomar la parte de la presentación de la clase, como el tiempo avanza, para darle gracias a Dios por cada uno de ustedes que estuvieron orando por mi hermano. Gracias al Señor, está bien. La gloria del Señor es un testimonio de que en la oración hay poder. Cuando nos unimos en oración, algo sucede. So, gracias a Dios le está bien. Para los que no saben, él sufre de ataque epilepsia. So, el miércoles le dieron como 10 a 15 episodios. Lo llevaron a la clínica prácticamente muerto. Pero por la oración de cada uno de ustedes y un pueblo que se unió, gracias a Dios lo está bien. Y le damos las gracias a Dios a nombre de la familia, a mi papá y todo el mundo. Y sigamos orando. No desmayemos porque nuestro Dios tiene el control sobre todas las cosas. No importa lo que diga la gente, Dios tiene la única palabra. Así que muchas gracias y sigamos para adelante. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Mena. Y como decía el hermano, que continuemos confiando en el Señor. Que vivamos en paz, que estemos tranquilos. Porque su palabra dice, el Señor nos dice, mis pasos doy. No os turbe vuestro corazón y ni tenga miedo. El Señor no da la paz que da el mundo. El Señor es la paz de Dios, la que tenemos, hermanos. Confiemos en el Señor siempre, que no importa la adversidad, lo que veamos, lo que está sucediendo, Señor. Confiemos solo en el Señor y vivamos en paz. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En esta hora quiero pedirle a la hermana María Isabel que pase por aquí. Dios bendiga a nuestra hermana María Isabel. Y me despido, hermanos. Les deseo que el Señor nos continúe bendiciendo a todos. Y les deseo un lindo día y bendecido. Dios les bendiga a todos y gracias al Señor primeramente y gracias a los pastores por la oportunidad que me dieron de poder dirigir este servicio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Que Dios bendiga grandemente a la hermana Mildred. Dios la bendiga más. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga más. Como bien la hermana decía, ¿verdad? Ha sido, ¿verdad?, el inicio de todo este servicio. La gloria de Dios nos ha hablado, mis hermanos, de la paz. Amén. Y que Él es quien pelea nuestra batalla. Y precisamente el domingo pasado el pastor hablaba sobre la ansiedad, ¿verdad? Tenemos que orar y tener paz en el Señor, mis hermanos. No dejar que ninguna tribulación amedrente nuestro corazón, porque hay un grande que está bajo control de todo. ¿Cuánto lo creen? Amén, gloria a Jesús. Voy a resumir, ¿verdad?, nuestra agenda para el mes de marzo, amén. Anoche las damas estuvieron celebrando su culto de confraternidad en damas. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Damos gracias a Dios por todas las damas del concilio, aleluya. Damas luchadoras, gloria al Señor, aleluya. El próximo viernes 13 será el servicio dirigido por las damas a las 7:30, amén. Y les recordamos, cada martes a las 7:30 son los cultos de oración, amén, aquí en la iglesia. El sábado 14 es retiro por el Ministerio de los Jóvenes a las 9 de la mañana. Eso sería el próximo sábado de arriba. El viernes 20 de marzo será el servicio dirigido por los niños a las 7:30. El sábado 21 será el aniversario por la cuarta iglesia a las 7 de la noche. Esta es la cuarta iglesia pastoreada por el pastor Jorge Rondón, amén. Gloria a Jesús. El miércoles 25 de marzo será el Ministerio de Caballeros llevando a cabo su visita a un hogar. A las 6:30 se van a reunir acá las personas asignadas. El viernes 27 será el servicio misionero dirigido por los caballeros y esa misma noche tendrán su vigilia, amén. Dirigido por los caballeros, amén. La iglesia entera está completamente invitada, amén.
para el viernes 27, Vigilia, Gloria a Jesús, dirigido por el Ministerio de Caballeros, pero va a ser, ¿verdad?, congregacional, Gloria a Jesús. Y el sábado 28 será el culto con fraternidad de jóvenes a las 7 de la noche. Igualmente les recordamos, Gloria al Señor, que para este culto, los padres que tienen hijos inconversos que no vienen a la iglesia, pero gustarían invitarles para esta actividad, pueden acercarse a mi persona o a la hermana Dayan o la hermana Patricia para que así, ¿verdad?, se le pueda extender una carta de invitación para esta actividad. Amén, mis hermanos. Estamos aquí trabajando en unidad. Estamos a su servicio, mis hermanos. Gloria al Señor. Acérquense para cualquier pregunta. Este calendario también está puesto en el bulletin board también para su referencia. Gloria al Señor. Y también les recordamos el programa Lluvia de Sabidurías, aleluya, cada sábado a las 10 de la mañana, amén. Todavía continúa el programa de Lluvia de Sabiduría por todo el mes de marzo, amén. Y sin más preámbulo, entrego estos micrófonos a nuestro pastor Julio Blanco, amén. A su nombre, dele palma al Señor, dele palma, aleluya, Él es merecedor de toda alabanza, ¿verdad? La razón por la cual usted y yo estamos aquí es porque hemos venido a darle gloria y honra. Hemos venido a darle culto a aquel que la merece, ¿verdad? Dele un momentito de palma, dele palma al Señor. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al que vive por los siglos de los siglos! Gracias, Señor. ¿Pueden tomar asiento un momentito? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Esa es la razón principal por la cual usted viene aquí a la casa de Dios, a darle culto a Jehová. Usted no viene a otra cosa, a darle culto a Dios. Usted no viene a ver ni que al hermano, usted no viene a ver ni que al ver lo que Dios le va a hablar. No, usted viene a darle culto a Dios. Escuche bien, hay gente que viene a buscar en vez de venir a traer. Ay, se dañó el mensaje. I'm not preaching today. A su nombre. No queremos pasar por alto que uno de mis amados hijos está de cumpleaños. Josué Blanco no está aquí. Ay, ahorita oramos por él. Anda en una misión. Aleluya. Vamos a orar por él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero decirle, mis amados, que estamos habilitando un baño de los caballeros en la parte de atrás. Ya el baño está listo, pero nos falta la luz. Estamos buscando un interruptor, amén, que debe estar apagado por ahí, para que los caballeros ya no usen más el baño de las damas. Saben que estamos remodelando los baños. Comenzamos con el baño de los caballeros y perdón, estamos trabajando casi un presupuesto, diría más o menos $8,000-$9,000. Vamos a invertir, ¿verdad?, en la remodelación de esos dos baños. Queremos que sean los baños más hermosos de aquí de Diamond. A su nombre. Un baño que lo inspire. A su nombre. Dios es bueno, amén. Y estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Alabado sea el nombre de Cristo. Queremos, ¿verdad?, pedirle que sigamos la oración por el hermano Cristian, su hija, ¿verdad? Cristian es el esposo, nuestra hermana Benzán, Giovanni Benzán, ¿verdad?, que está con nosotros aquí. Me dijo, pastor, yo voy a ese culto de dama. En el nombre, oye, desde el hospital me estaba hablando ella. Yo voy para ese culto. Y ya llegó. Ella llegó. Mire, cuando hay un deseo en su corazón por Dios, por las cosas de Dios, no hay nada que le impida. No hay nada que le impida. Usted sabe lo que llamen a un pastor o un predicador de algo que sucedió en la familia y tenga que seguir predicando. Hello. ¿Usted sabe por qué? Porque primeramente Dios sobre todas las cosas. Cuando usted se preocupa por lo de él, él se preocupa por lo suyo. ¿Están aquí? Amén. Al final, los caballeros van a tener 5 minutos en la parte de atrás. Todos los caballeros, los que están presentes hoy, por favor, cuando termine el servicio, no salude, pase a la parte de atrás para que puedan salir
rápido. 5 minutos con nuestro presidente, ¿verdad? Nuestro hermano Hidalgo Hernández. Alabado sea el nombre del Señor. Le seguimos pidiendo la oración por la convención en Santo Domingo. Es mayo 29 y 30. Nuestro hermano Hidalgo, vamos a estar allá. Nuestro hermano Helson también va a estar con nosotros. Nuestro hermano Juan Mena también va a estar con nosotros. Y nos vamos a gozar en el nombre de Jesús. Así que le pedimos la oración, amén, para que sea el Señor glorificándose. Bendito sea el nombre de Dios. Bueno, lo que llega Josué, nosotros tenemos una ceremonia en este día y voy a pedir, ¿verdad?, que los padres y los testigos de Isabela Ortega puedan pasar aquí al frente, por favor. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en Jesús. Gloria a Dios. Maravilloso Rey. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Esta niña es un milagro de Dios. Amén. Así que les pido, ¿verdad?, que la tengan en oración. Los martes vamos a tenerla en oración. Pasen aquí al frente. Necesito un ujiel, por favor, que me mueva el podio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. En las Sagradas Escrituras, amado, no hay ninguna enseñanza ni ejemplo que autorice el bautizar los niños, ¿verdad? Según el Nuevo Testamento, el candidato al bautismo debe haberse arrepentido de sus pecados y haber creído en Jesucristo. No pueden cumplir esos dos requisitos quienes no hayan llegado al uso de la razón. Ese es uno de los motivos por los cuales nosotros no bautizamos a los niños, sino se los presentamos al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Por otra parte, las Sagradas Escrituras enseñan acerca de la presentación y la dedicación pública de los niños a Dios, durante la cual le pedimos a Dios que bendiga a los niños y la vida que tienen por delante. Amén. Esa es la razón y la cual nosotros los presentamos al Señor. Marcos capítulo 10, verso 13 al 16 dice: y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará a él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Gloria a Dios. Mis amados hermanos y amigos, Dios ordenó la familia como una institución divina desde los comienzos de la humanidad. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de sus padres. Si nosotros como padres somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que son los hijos, nosotros vamos a tener que dar cuenta, ¿verdad?, por nuestros hijos. Y lo que nuestros hijos son es lo que nosotros somos. A su nombre, iglesia. Los hijos son la herencia que el Señor ha confiado al cuidado de los padres. De aquí la responsabilidad que estos tienen ante Dios y la sociedad de velar por sus hijos. Damos testimonio que Cristo es Rey y Señor sobre nuestra vida y la vida de nuestros hijos. No nos comprometemos en cuanto nos sea posible a instruir a este niño o esta niña, quiero decir, en su ley y su santa voluntad. La Biblia nos ofrece muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, vemos el caso de Jocabé, ¿verdad? De instruyó a su hijo Moisés después de haberlo entregado al Señor. Ana también reconoció que su hijo Samuel pertenecía a Jehová, ¿verdad? María también llevó al templo a su hijo para dedicarlo a Dios. Por eso, no importa dónde estén sus hijos, una palabra que yo siempre digo,
el diablo no lo parió. Esos hijos les pertenecen a Jehová. Por lo tanto, usted tiene que reclamárselo y pelear la batalla. A su nombre, iglesia. Los padres de esta niña reconocen su responsabilidad de educar, enseñar y soltar a esta criatura en el temor y la obediencia de la palabra de Dios desde su temprana edad. Amén. Es un privilegio cuando usted forma a sus hijos bajo el temor de Dios, pero es responsabilidad de los padres. Si los padres no están, los hijos no van a estar. Más en esta sociedad que nosotros estamos, es mejor criarlo en el temor de Dios, porque no sabemos lo que pueda acontecer. Yo voy a hacerle unas preguntas a ustedes, los padres, y ustedes me van a contestar, ¿verdad? Me van a responder si lo haremos de acuerdo a las preguntas que yo lo haga. Amén. Delante de Dios y de estos testigos, ¿prometen ustedes criar a esta niña en el temor del Señor? No lo escuché. Amén. Sí lo haremos. Amén. ¿Prometen además guiarla a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirla para que conozca a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen, en cuanto esté de su parte, darle a esta criatura un ejemplo consecuente y piadoso de la vida cristiana? ¿Presentan a esta niña en solemne y sincera dedicación? ¿Se consagran a criar a esta niña en la doctrina y enseñanza de la santa palabra de Dios? ¿Prometen criar a esta niña en la práctica diaria de la oración y ayudarle a formar el carácter cristiano y hacer todo lo que esté a su alcance para crear en su hogar un ambiente de devoción a Dios? Amén. Por cuanto ustedes han prometido delante de Dios y de esta congregación dedicar a esta niña a Dios y lo han afirmado con sus propias palabras, los exhorto a que se dediquen a esta sagrada obligación con sabiduría, perseverancia y santa devoción. Vamos a orar. Eterno Dios que estás en los cielos. Padre, te adoramos, te bendecimos, te damos la gloria y te damos la honra. Te damos gracias, Señor, porque nos da el privilegio de presentarte esta criatura. Señor, te la entregamos a ti, Señor, para que sea usted tomando el control absoluto de su vida. Señor, que en la medida que crezca, pueda crecer en usted. Que sea usted derramando sobre ella salud. Que sea usted derramando prosperidad, guardándola y cuidándola de todo peligro. Señor, desde ahora y para siempre te la entregamos y te la ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Vamos a pedir que nuestro hermano Josué Blanco, ¿dónde está Josué Blanco? Aleluya, pase por aquí. Josué Risita le dicen. ¿Usted nunca ha visto a Josué guapo? ¿Verdad que no? Yo le dije una vez a mi esposa, tiene que tratarlo diferente a los dos porque son diferentes. Cada quien tiene su personalidad. ¿Verdad que sí? Su temperamento. Alabado sea. Josué siempre está así y Manuel así. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos. Aleluya. Hoy cumple 22 años. Ya mis dos hijos ya no son niños. Qué bueno, ¿verdad? Pero en la casa siguen siendo niños. Qué lindo. Padre, te adoramos, Señor, te bendecimos, te damos gloria, Señor, y te damos honra. Te doy gracias, Señor, por mi hijo Josué, Padre, que
te ha dado el privilegio de cumplir un año más de vida. Te pido, Señor, que el resto de vida que le queda hasta que usted venga, Señor Dios, que sea usted con él, guardándolo, cuidándolo, protegiéndolo, Señor Dios. Mira los deseos de su corazón. Permite, Señor, que se puedan concretizar en él. Dale salud, Señor, que la protección divina tuya esté sobre él. Permite que él pueda habitar bajo la sombra del Omnipotente. Señor, que él pueda caminar contigo, Señor, que el temor tuyo esté en él, Señor. Que todo lo que él vaya a hacer, Señor, primeramente lo consulte con usted, Padre. Te doy gracias, Señor, en este día de su cumpleaños. En el nombre de Jesús. Amén. Feliz, feliz cumpleaños. Dios, felicidad que tengas en la vida y en la eternidad. A Dios le damos gracias que con amor y paz así venga ese hermoso que permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños de Dios, felicidad que tengas en la vida y allí en la eternidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. Si algunos jóvenes quieren felicitarlo, siéntanse libres. Aleluya. Gloria a Dios. Oye, se coló un viejo. Bueno, si usted se cree joven, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. No, 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 no. Todo el que se sienta joven. Qué lindo es Dios. Gloria. Es que lo abracen, no es que lo una charla. Gloria a Dios. A su nombre. Ah, ah. Qué lindo, Dios. Sus hermanitos se quieren. Aleluya. Y el hermano más grande. Y hay dos hermanos más por ahí. Hay tres hermanos. Oye, pero ¿cuántos hijos tenemos nosotros? Aleluya. Me gozo mucho con hermano Carlos, hermano Roman y Darío, ¿verdad? Usted sabe que Darío no dice papá, mamá. Pero eso como que le sale espontáneamente. Pero Darío y Roman, siempre Carlos y Roman siempre viven peleando. Carlos dice que él es el hijo más viejo. Ah, yo se lo dije. Oye, parece que yo fui a Pereira para allá, pero nosotros no fuimos allá. Póngase sobre sus pies, mis amados. Gloria al Señor. Aleluya. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos saben que el evangelio es gozo? Escuche bien, le voy a decir una palabra y voy a entregar. Yo quiero que entiendan algo. Nosotros somos cristianos, ¿verdad que sí? Y nuestra confianza está en el Señor. Pero no podemos obviar el cuidado, la prudencia. Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas personas, vuelvo a repetir, están haciendo memes, se están burlando de lo que está aconteciendo. Aún la misma palabra dice que tenemos que someternos a todas las autoridades. Y si las autoridades dicen que hay que tener precaución, tenemos que hacerlo. Y quiero decirle, mire, amado, escuche bien. Y más en estos tiempos, si usted siente que tiene una gripecita, una gripe normal, quédese en su casa tranquilito. Repose en su casa. Bebas un tececito, algo. ¿Me entiendes? Para no inquietar a los demás, ¿verdad? Porque es un poquito incómodo cuando usted está tosiendo encima de otra persona. Amén. Vamos a usar la prudencia. Estoy hablando de una gripe que ya usted sabe que son poco severas. Muchas veces uno puede estar afectado con cualquier cosita y no se refleja.
Alabado sea el nombre de Dios. Pero si usted está tosiendo mucho, mi consejo, mi recomendación, muchas veces por el favor, por la conveniencia suya, a usted no le conviene estar rodeado de muchas personas si usted está afectado de algo, porque su cuerpo está debilitado. Escuche bien. Pero tenemos que usar la prudencia. Nuestra confianza está en Dios, pero nuestros pies están sobre la tierra. Para mí es un placer en esta hermosa tarde. Tal vez usted no esté de acuerdo conmigo y yo lo respeto. Amén. Y no, eso no hay problema. Eso no hay problema. Amén. Estoy acostumbrado a eso. Para mí es un placer entregarle este micrófono al siervo de Dios. Un hombre, ¿verdad?, entregado, dedicado al Señor y que sufre, ¿verdad? Me dijo, pastor, bajó la asistencia hoy. Parece por el cambio de hora, ¿verdad? Fue por el cambio de hora, pero no hay problema. Yo también estaba pendiente de un reloj y esa no es la hora. Me cogió. Vamos a recibir a nuestro hermano, nuestro maestro, Carlos Pérez. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Voy a invitarle para que vayan buscando en el libro de Marcos, primer evangelio que se escribió. Aleluya. Capítulo 16. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Gracias, Señor. Tú eres el dueño, Dios, de esta palabra. Bendecimos tu nombre y te adoramos. Dios mío, y tiramos esta palabra a tu iglesia en este día, para que tu palabra comience, Dios mío, a germinar, a penetrar en los corazones, Dios, de aquellos que creen. Dios, tu palabra dice que aquellos que creen, las señales lo van a seguir. Aquellos que creen no tienen que seguir señales, sino que las señales lo van a seguir a ellos. Señor, en esta tarde, tu palabra va a ser predicada. Úsame, Dios, conforme a tus propósitos, conforme a tu voluntad. Este mensaje tiene un propósito que tú solamente lo conoces. Por una razón tú pusiste, Dios mío, en mi mente esta palabra. Porque hay un propósito. Tú persigues algo, Dios, a través de este mensaje en este día. Dios mío, aquellos que están aquí presentes, que reciban tu palabra como un bálsamo, Dios mío, a su vida atribulada, Dios mío, y confundida. Dios, en el nombre de Jesús, declaramos la victoria en este día. Gracias, Señor, por tu presencia, porque ya sentimos que tú estás en medio nuestro. Sentimos que tú comienzas a pasearte. Oh, que tu gloria comienza a descender en este lugar. Oh, que tu Espíritu Santo comienza a llenar esta casa, Dios. Dios, y nuestra casa, Señor, es nuestra vida donde tú moras. Dios bendice, Señor, tu pueblo, redimido por la sangre de Jesús. Gracias, Padre, porque estamos seguros y completos en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Aleluya. Vamos a predicarles sobre el tema
las señales te seguirán. Lo deseado, lo soñado y el mayor anhelo de todo cristiano en esta tierra es disfrutar de una vida, sea corta o sea larga, pero llena de triunfos y de victoria. Y depositar, aleluya, en el olvido los errores, los fracasos, las derrotas del pasado. Aleluya, pero esas victorias que nosotros anhelamos y esa victoria que nosotros soñamos tener están guardadas dentro de un libro, bendito sea Dios. Un libro que exige pagar un precio para ser victorioso. Todas estas cosas están en conectarnos nosotros con ese libro. Meternos nosotros en ese libro. Abrazar ese libro o absorber las instrucciones que hay en ese libro. Y ese libro no es otra cosa que la palabra del Dios Altísimo. Meterse en este libro, vivir lo que hay en este libro, dejarse dirigir por este libro, a ti te garantiza que tú serás victorioso en medio de la situación. No importa, aleluya, que esté fluyendo el coronavirus, no importa que esté fluyendo lo que sea, este libro a ti te protege. Lo que hay dentro de este libro, la enseñanza que hay, la esencia que hay dentro de esta palabra, protege el pueblo que ha sido, aleluya, comprado, que ha sido redimido, que ha sido lavado con la sangre. Porque a través de este libro nosotros recibimos, aleluya, en nosotros la sangre de Cristo, que fue lo mismo que protegió, aleluya, cuando salió el ángel de la muerte en Egipto, que iba matando, aleluya, a la persona. Pero en el dintel de la casa donde estaban los hijos de Dios, había una señal de sangre y el ángel de la muerte seguía de largo. No importa que esté azotando la nación, aleluya, nosotros tenemos la mano. Marca de la sangre de Cristo, aleluya, y el pueblo está bajo la sombra, aleluya, del Omnipotente. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos guardados sobre la enseñanza. Alabado sea Dios que este libro nos ministra a nosotros. Es la palabra del Altísimo. Alabado sea Dios, porque es la palabra, hermano, oiga, es la palabra, solamente la palabra, la que a ti te va a guiar. Es la palabra la que a ti te va a dirigir. Es la palabra la que a ti te va a hacer madurar. Es la palabra la que a ti te va a hacer crecer como cristiano. Es la palabra lo que te va a ti a constituir en un cristiano, aleluya, con madurez. Pero no comience usted a escarbar. No comience a buscar revelación antes del tiempo de la creación. Nosotros no tenemos nada que buscar del Génesis hacia atrás. Teólogos, exégetas, eruditos de la Biblia, no pueden meterse en ese terreno porque no hay nada, aleluya, revelado para nosotros. Porque es un terreno privado de Dios. Entonces no comience usted a tratar de buscar, aleluya, algo escarbando, buscar en esa eternidad. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabe lo que tú vas a encontrar? Si tú tratas de buscar algo antes de la creación, te vas a encontrar con una doctrina del infierno que te van a trastornar, diciéndote que tu padre desciende de un mono. Y que este glorioso, maravilloso y misterioso mundo nadie lo formó. Que sucedió, que apareció de una explosión. Eso es del diablo. Alabado sea el nombre de Dios. Estas informaciones han torcido a muchos. Y por eso hoy, en estos tiempos, hay tanto falso y malo
predicadores, maestros enseñando doctrina del demonio, miles de religiones propagando una doctrina del infierno, congregaciones satánicas acomodando la palabra de un Dios santo a una vida llena de pecado. ¿Y sabe qué? Y están esperando a Cristo. Están esperando a Cristo. Y si usted le habla, yo dice que así, que ellos se van con el Señor. Que se van con el Señor. Y si usted predica en esa iglesia, usted dice, ¿cuántos se van con Cristo? Y le dicen, yo. No van. Porque están metidos en doctrinas de demonios. Acomodando la palabra de Dios a una vida llena de pecaminosidad. Las señales que a nosotros, o las señales que a ti te van a seguir, no están, aleluya, del Génesis hacia atrás. Las señales que van a seguir a la iglesia están desde Génesis capítulo 1, verso 1, hasta Apocalipsis 22, 21, dentro de esa área, dentro de ese perímetro, no fuera de ahí. Dentro de ese perímetro está la inspiración del Espíritu Santo. Dentro de esa área está la iluminación por el Espíritu Santo. Dentro de esa área está la revelación por el Dios, aleluya, por el Espíritu Santo que viene de Dios. Dentro de esa área, si tú te sales fuera de esa área, tú te vas a confundir, te vas a extraviar, porque Dios, aleluya, no proporciona a nosotros un diagrama. Míralo aquí. Si tú te sales desde Génesis 1 hasta Apocalipsis, si tú te sales de ese perímetro, si tú te sales de esa área, tú te vas a extraviar. Por eso Dios nos da este diagrama a nosotros, para darte información sobre cómo llevar a cabo un determinado propósito. A mí, el jefe mío me da un diagrama para que yo cable, o sea, distribuya la cablería de una casa como electricista. Me da un diagrama para que yo me guíe por ese diagrama. Si yo me salgo de ese diagrama, hacer lo que yo creo que está bien, pero que no está en el diagrama, voy a cometer errores. Y voy a tener dificultad y voy a perder mi trabajo. Alabado sea Dios. Este sagrado libro es el diagrama. Ahí dentro está la información para que tú conozcas el propósito. Y que no te salga del área por donde van a fluir las señales. Este diagrama es para que el creyente no tenga que salir a ver a dónde se están manifestando las señales de Dios. Hay creyentes que están como están los osos en el bosque, o falteando, pastor, a ver dónde que está el profeta. O falteando, a ver dónde que está la víctima. Dónde que están predicando, que están dando profecía. Dónde que está el predicador que está dando señales. Están siguiendo las señales. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que las señales son las que te van a seguir a ti. Alabado sea Dios. Dejan de venir a su iglesia un domingo. Y llaman al pastor que están enfermos. Y es porque alguien le sopló que en Brooklyn hay un predicador que está dando profecía. Y dejan su iglesia para irse a oír profecía. Como que aquí no se mueve Dios.
que están aquí. Cierran la puerta. Salen de su iglesia para irse a calentar como Pedro en fuegos extraños. Porque allá, se dicen ellos, se mueve Dios. Y aquí, ¿quién se mueve? El problema de la frialdad no está en la congregación. El problema de la frialdad está en esa persona, aleluya, que está desconectada de la realidad de lo que es un cristiano. Están desconectados del fuego de Dios y el culto se fue frío. En el culto no se sintió nada. Pero ¿cómo se va a sentir si tú estás muerto? Andan buscando, falteando, ¿dónde que están las profecías? ¿Dónde que están los predicadores que están dando señales? ¿Sabe cómo se le llaman a esos cristianos? Cristianos infieles. Cristianos infieles. Son infiel a su congregación. Usted no tiene que salir detrás de las señales. Las señales son las que van a andar detrás de usted. Aleluya. Dios te dará a ti poder y autoridad para que tú eches fuera demonios. Escúchame, te dará poder y autoridad para que tú eches fuera demonios. Aleluya, y toque a los enfermos, dice la Biblia. Y cuando tú pongas la mano bajo la unción del poder que traen las señales en el cristiano, dice la Biblia que esos enfermos sanarán. Oh, gloria a Dios. Esas son las señales que a ti te van a seguir. Pero hay una clave que dice en el versículo que leímos, que estas señales seguirán a los que creen. Seguirán a los que creen. Creer es sometimiento. Creer es obediencia. Creer es vivir separado para Dios. Las señales seguían a Pablo, porque Pablo estaba separado para Dios. Las señales seguían a Pedro. Inclusive dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y dice el coro que no era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque en Pedro había el espíritu del Nazareno. Aleluya. Y ese espíritu, esa gloria, esa unción solamente reposa en un hombre, una mujer de Dios, cuando está sometido, cuando está separado, cuando está apartado para Dios. Que Dios dice, verdaderamente me está agradando y me complaco en ese hombre. Y voy a derramar, oh Lord, voy a derramar toda la gloria y la fuerza y el poder sobre él. Aleluya. Esto indica, hermano, que para que las señales funcionen en usted, hay que pagar un precio. Un precio. Eso está ahí. Y le pasamos por encima. Y lo leemos. Y estas señales seguirán a los que creen y usted no se detiene. Y sigue por ahí. Y en mi nombre harán esto y esto y esto. Pero hay un requisito. Hay que creer. Hay que someterse. Hay que obedecer. Aleluya. Hay una declaración que Jesús da en el capítulo 9 de Lucas, verso 1. Donde Jesús le da poder y le da autoridad a los discípulos. Poder es la fuerza o la capacidad para hacer algo. Y la autoridad es el derecho para usted ejercer esa fuerza. Le dio poder y autoridad. Le dio la fuerza. Y luego le da la autoridad para que usen la fuerza que le dio. Y le dijo, y yo le doy poder y autoridad sobre todos los demonios. Y ese todos está en plural. Diciéndote a ti que como cristiano usted está por encima del infierno.
que como cristiano usted está por encima de principados, que como cristiano usted está por encima de los gobernadores de la tiniebla, que como cristiano usted está por encima de todas las potestades infernales, que usted está por encima de todas las huestes que se mueven en las regiones celestes. Aleluya. Oiga, yo le estoy hablando a usted del núcleo del reino de la tiniebla, y el cristiano que está sometido a Dios está por encima, aleluya, con la autoridad de Dios, está por encima del reino de la tiniebla. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ese poder y esa autoridad solo se activa en aquellos que se someten. Hay muchísimas anécdotas de predicadores que quisieron jugar con el diablo sin estar sometido a Dios. Y fueron a echar fuera demonios. Y el demonio se ha parado y ha venido contra ellos y los ha avergonzado, porque no están bajo la unción del poder de Dios. Porque usted se juega mucho con el reino de la tiniebla, y eso es verdad. Hay poder ahí, pero el cristiano está por encima. El poder que Dios le ha dado a la iglesia está por encima. Jesucristo dijo: yo establezco mi iglesia, y la puerta del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. O sea que la iglesia de Cristo es invencible. De los siglos por los siglos han tratado de destruir la palabra de Dios, y es el libro más leído y más vendido en todo el universo. Aleluya, porque lo de Dios nadie los destruye. Alabado sea Dios. Pero hay que someterse a lo que dice este libro. A eso se le otorga poder y autoridad contra el reino de la tiniebla. Esa unción te arropa. Es para que tú expulses demonios. Ponga tus manos sobre los enfermos y se han sanado. Pero no crea que eres tú que lo sana. Yo creo que dije algo así una vez aquí. Que a mí el pastor de la congregación anterior donde yo estaba me dijo que predicara un domingo. Era en invierno, yo dije que sí. El viernes me atacó lo que le llaman el flu. Con fiebre y tembladera en la cama. Y dije, bueno, déjame llamar al pastor y cancelar la prédica. Antes de llamarlo me fui y oré en mi cuarto. Dije, Señor, yo voy a llamar al pastor y voy a cancelar la predicación, porque yo estoy muy enfermo y no es lógico que yo, estando enfermo, llame después del mensaje para ministrarle salud a alguien, cuando el que merece salud soy yo. Usted sabe la reprensión que me dio el Señor. Me dijo: oye, no te atrevas a llamarlo, porque tú nunca has sanado a nadie. Oh, gloria a Dios. Tú nunca has sanado a nadie. El que sana soy yo. Oh, gloria a Dios. Soy yo el que sana. Tú solamente encárgate de orar, y yo soy el que sano. Oh, gloria a Dios. No es la persona que ministra la que sana. Aleluya. Es la unción de Dios que reposa sobre el ministro. Aleluya. Esa es la que sana. Mira, entiende lo que te voy a decir. Tú eres salvo y tienes la unción de redimido. Diríamos la unción central o la unción que recibe todo creyente. Pero hay una unción diferente. Aleluya.
que se usa o que Dios la usa cuando el cristiano se dedica en una búsqueda constante y en una consagración con Dios. Entonces esa unción es la que le permite a la iglesia, le permite al cristiano orar por salud, orar por sanidad, para reprender demonios. Porque todos hemos sido salvos. Y tenemos una unción colectiva. Pero hay una unción especial. Hay una unción especial. Y hay un error, déjenme decirle, que creemos que solamente esa unción reposa sobre los evangelistas, sobre los pastores y sobre los predicadores. No, 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 no. Esa unción está disponible para todo creyente que pague el precio. Para todo creyente que se aparte, que se separe. Esa unción está ready para ti. Miren, a mí me aflige mucho escuchar de cristianos que toman un tren para irse a California, de aquí de Nueva York, porque en California llegó un predicador que está haciendo señales y prodigios, un predicador que está dando profecía, y se van detrás de ese predicador siguiendo las señales. Aleluya. Cogen un autobús de aquí de Manhattan para Brooklyn porque es un predicador que está dando señales y que está dando profecía. Cogen otro, un bus para el Bronx porque hay un predicador en la iglesia que está haciendo lo mismo. Mira, una hermana muy estimada por mí que estaba viviendo en una necesidad crónica monetariamente hablando, llegó de la India un predicador a Santo Domingo hace como un año atrás, que no me acuerdo el nombre cuál era, de la India. Estaba ese hombre haciendo maravillas y prodigios. Esta hermana estaba tragándose un cable. Óigame, consiguió dinero prestado para coger un vuelo de aquí e irse al estadio, aleluya, allá a Santo Domingo, porque quería estar donde el hombre estaba, aleluya, anunciándole a la persona el futuro. Y de allá me llama y me dice: Carlos, estoy aquí. Digo: ¿y qué tú haces? Y dice: no, aquí estoy. Y abrió el teléfono, yo oí el predicador. ¿Usted sabe lo que es eso? Siguiendo las señales, siguiendo a un hombre. Y ese predicador que vino de la India, no, ese predicador no siguió las señales. Las señales lo siguieron a él. Alabado sea Dios. ¿Sabe usted qué sucede? Que ese siervo que vino de la India pagó el precio para que las señales se manifestaran a través de él. ¿Tú quieres que las señales se manifiesten en ti? Hello. ¿Usted quiere que las señales se manifiesten en usted? Levántese de madrugada buscando el rostro de Dios. En tiempo de invierno, cuando la calefacción en su casa no es muy buena y usted está debajo de su sábana a las 3 de la mañana y usted siente que le hacen así en el dedo gordo del pie, y el Espíritu le dice: levántate a orar, y usted se dobla y se cobija de nuevo. ¿Usted cree que las señales lo van a seguir a usted? Levántese, aleluya, a madrugar, a orar, a buscar el rostro de Dios. Oiga lo que dice Isaías en el capítulo 26, verso 9: con mi alma te he deseado en la noche, madrugaré a buscarte. Oh, gloria a Dios. Y Proverbio 8, 17 dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Oiga eso.
pero queremos que las señales nos sigan. Y la Biblia la usamos los domingos. Métete en el ayuno. Métete en el ayuno. Cómete la palabra. Deja que la palabra te moldee. Y cuando la palabra comience a trabajar en ti, tú no tendrás que salir detrás de ninguna señal. Porque las señales estarán ahí para seguirte a ti, para manifestarse a través de ti. Alabado sea Dios. Porque son ellas las que te van a seguir. Tú no tienes que seguir detrás de nadie para ver señales o para que Dios te hable. ¿Tú quieres que Dios te hable? Coge este libro. ¿Tú quieres que Dios te hable? Abre este libro y comienza. Esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Ahí Dios habla. A mí me habla. Ay, aleluya. Conságrate a Dios. Sepárate para Dios. Santifícate. Y las señales van a comenzar a fluir. Van a fluir a través de ti. Esos siervos, que las señales se manifiestan a través de ellos. Esos siervos fueron puestos en balanza. Fueron puestos por Dios en balanza. Y fueron hallados completos. Fueron hallados completos. Ahora, si Dios nos mete a nosotros en balanza y somos hallados faltos, ¿usted cree que las señales nos van a seguir? No. Entonces tendrá usted que salir detrás de las señales. Y esa es una situación muy grave, porque cuando un redimido no puede ser beneficiado con la bendición de la salvación, el viaje al cielo está en peligro. Oiga, el viaje al cielo está en peligro. Que usted no puede envolverse en el poder que Dios le da a la iglesia. Usted parte de la iglesia, hermano, pero está desconectado. Está desconectado. Aleluya. Olvidando que la iglesia tiene poder para arrebatarle los enfermos a los hospitales. Oiga, la iglesia tiene poder para arrebatarle los enfermos a los hospitales. Tenemos el poder de sanar en el nombre de Jesús. La congregación debería de ser semejante al estanque de Bethesda, donde estaban grupos de enfermos por días, por semana, aleluya, esperando el movimiento de las aguas. Así debería de ser la iglesia de Cristo, que en el frente de las iglesias estuvieran la fila de inválidos, de ciegos, de cojos, de mancos, personas con cáncer, con diabetes, con sida, esperando que se abra, aleluya, la puerta de la iglesia para entrar a buscar sanidad. Aleluya, así debiera de ser la iglesia de Cristo cuando se le ha dado a la iglesia la potestad de poner la mano sobre los enfermos y que se han sanado. Alabado sea el nombre de Dios. Pero estamos buscando señales. Estamos buscando señales. Alabado sea Dios. Tenemos autoridad de reprender demonios. Vamos a entrarle a los psiquiátricos para que los manicomios se vacíen. Aleluya. Porque esta palabra liberta, esta palabra, aleluya, alinea la mente de los que están desquiciados. Alabado sea Dios, esta palabra le ministra liberación mental a aquellos que su mente han sido, aleluya, atacada por el maligno. Cuando la palabra ungida de Dios impacta un cerebro trastornado, ese cerebro se alinea. Esos pensamientos que andaban flotando son centralizados porque Jesucristo toma el control. Acuérdese usted, el 11 de septiembre de 2001, cuando sucedió la Torre Gemela, que las iglesias comenzaron a recibir personas en cantidad. La gente comenzó, que estaba confundida y asustada, buscando un lugar de refugio. Aleluya.
Y si usted busca lo que significa la palabra hospital, aleluya, lo que la palabra hospital significa es un lugar de auxilio. Y el único lugar de auxilio verdadero es la iglesia de Cristo. Por eso la persona, cuando sucedió, aleluya, el terrorismo de la Torre Gemela, aleluya, no cogieron para el hospital a buscar refugio. Se metían en la iglesia porque ahí está el verdadero auxilio. Alabado sea Dios, porque esta es la casa de Dios para liberar a todo aquel que está oprimido. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Dios limpia la mente de los que están trastornados. Entienda bien claro esto. Ese poder y esa autoridad que Dios a través de Cristo le ha dado a la iglesia es el mismo poder, es la misma autoridad que tenía Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Cristo lo que hizo fue que hizo un traspaso del poder de Él a la iglesia. Y cuando decimos esto, usted lo que hace que piense en las cuatro paredes. Esa no es la iglesia. Esta es la casa de oración. La iglesia es usted. Entonces Jesús traspasó el poder de Él a la vida suya. Jesús traspasó su poder. De su poder y su autoridad la hizo un trapazo antes de irse para el cielo, porque Jesús no necesita eso en el cielo. Eso es Dios. Pero trapasó el poder a la congregación, a la iglesia que es usted. Y se le acercó y le dijo: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué hace entonces usted corriendo detrás de profetas? ¿Qué hace entonces usted corriendo buscando señales? Aleluya. Si las señales están en ti, ¿qué hace usted entrando en desobediencia? Y bajo esa posteta, aleluya, lo envió y le aseguró que estaría con ellos todos los días de la vida hasta el fin. Lo que sucede es que todavía muchos creyentes que se han convertido no han entendido quiénes son. Muchos creyentes no han entendido quiénes son. Todavía no han aterrizado. La iglesia de Cristo tiene que seguir, hermano, rechazando la doctrina diabólica de que los tiempos de los milagros y los tiempos de las señales ya pasaron. Que eso era solamente para los tiempos apostólicos. Yo no sé cuál es la Biblia que ellos tienen. Porque la que yo tengo dice en Hebreos 13:8. Que Jesucristo es el mismo de ayer. Oiga, que Jesucristo es el mismo de hace 500 años atrás. Que es el mismo de allá, de aquellos tiempos remotos. Él es el mismo de hoy. Y dice más, el verso dice: y por los siglos de los siglos. Y un siglo son 100 años. ¿Te está oyendo esto? Un siglo son 100 años. Y dice que Jesús es el mismo por los siglos de los siglos. Pero no lo dice en singular. La palabra lo dice en plural. Por los siglos. O sea que esos 100 años no se terminan nunca. O sea que Jesús no cambia lo que está diciendo la palabra. Que Jesús es el mismo por los siglos de los siglos. Y un siglo son 100 años y lo está pluralizando. Lo está diciendo en plural. Entonces,
quiere decir que no va a terminar, que Cristo no va a cambiar, que Cristo va a ser el mismo por siempre, por toda la eternidad. Usted sabe a quién es que usted le está sirviendo, usted sabe quién es que dirige su vida, usted sabe de quién es que usted depende, de alguien que es eterno, que no tiene fin, alabado sea su nombre. Hay congregaciones que creen que los milagros acabaron y su culto son funerales, porque tienen el poder de Dios encasillado y no fluyen las señales. Tienen al Señor de la iglesia, el dueño de la iglesia, el que edificó la iglesia, lo tienen afuera. Alabado sea el nombre de Dios. Y donde no hay presencia de Cristo, no hay sanidad. Donde no está Cristo, no se siente nada. Donde no está Cristo, no hay milagros. Donde no está Cristo, no hay, aleluya, restauración. No hay señales, porque las cosas comienzan a cambiar cuando llega Cristo. Había un joven que llegó a una iglesia. Tenía 5 años que había llegado a la congregación. Y nadie se había fijado en él. No le hayan dado ni para recolectar la ofrenda, que hay iglesias que la persona sale y la recolecta por las bancas. Y él se afligió y se fue en oración. Le dijo: Señor, yo tengo 5 años en esa congregación y no me han tomado en cuenta, ni me miran. Y yo estoy afligido. Y el Señor le respondió: pues tú eres dichoso que tiene 5 años ahí y todavía a ti no te han dado oportunidad. Yo tengo 30 años parado en la puerta y no me has dejado entrar. Tú tienes 5 años adentro de la iglesia y no te han dado oportunidad. Yo tengo 30 años en la puerta y la iglesia no me ha dejado entrar. ¡Oh, gloria a Dios! No me han dejado entrar. Parado en la puerta estaba el Señor, aleluya. ¿Usted cree que en una congregación donde no se mueve Jesucristo puede pasar algo? No, no va a pasar nada. Aquí en esta iglesia se le abre paso a Cristo, porque en esta iglesia Jesucristo es el Señor. Alabado sea su nombre. Esta iglesia se rinde ante la presencia del Altísimo. Esta iglesia se doblega ante Dios. Esta iglesia le rinde honor a su Creador. Le rinde honor a aquel, aleluya, que nos ha redimido a nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a limpiar los canales que nos conectan con Dios, para que las señales fluyan. Aleluya. Si usted no tiene ese canal, o usted tenía ese canal que lo comunicaba con Dios y el diablo se lo cortó, hoy es el día para que usted lo reinstale. Si por el canal que usted se comunicaba con Dios ha sido obstruido, o el diablo se lo cortó, para que las señales no fluyeran, hoy es el día para conectarlo. Y usted conecta el canal y aquí está el control remoto. Conecte hoy su canal con Dios. Y aquí está el control remoto para que cambie el canal. Aleluya. Para que comiencen a fluir a través de nosotros
las señales, que seamos portadores de las señales que Dios le ha dado a la iglesia, y no que seamos seguidores hambrientos de señales. Séale fiel a Dios, manténgase firme hacia donde Dios lo ha colocado, y no le dé oído a viento contrario. No le dé oído a viento contrario, para que no le pase como a Pedro. Pedro iba bien caminando sobre las aguas. Pedro iba bien caminando sobre las aguas. Pero comenzaron a soplar vientos. Cuando él estaba, óigame, hermano, Pedro parado sobre las aguas. No se estaba hundiendo, estaba parado. Literalmente estaba sobre las aguas. Pero comenzó a oír los vientos contrarios que estaban soplando. Y quitó la vista de aquel que le dijo, ven. Y oyó, y desde que oyó, comenzó a hundirse. Deja que los vientos contrarios soplen por allá. Y no quite usted la vista del invisible. Aleluya, piense que las señales y ese poder, aleluya, están en usted. Alabado sea Dios, solo usted tiene que activarla en este día. No salga a buscar señales ni profecía, que aquí hay señales, aquí hay profecía, porque aquí está Dios. Dios me lo bendiga. Gloria a Dios. Dele palma al Señor. Dele palma. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, Dios nos habló a todos nosotros. Yo lo dije en serio. Dios nos habló a todos, ¿verdad que sí? Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dios no tiene niño bonito. Y lo hemos dicho aquí. Escuche bien, no confunda el conocimiento con la unción. Aló. Hay gente que se impresiona porque viene alguien, le canta dos, tres palabritas y la, hasta lo siguen. ¿Y dónde más usted va a predicar? Dígame dónde usted va a predicar. Amado, siga a Cristo, no siga a hombre. Se lo dije en serio, siga a Cristo, no siga a hombres. A su nombre. Estas señales le siguen a quiénes. A los que creen. A los que creen. Yo me impresiono en estos tiempos, ¿verdad? Donde tantas cosas que se está haciendo, amado. Y lo que se debe hacer, valga la redundancia, no se está haciendo. Y con todo el respeto, escuche bien. Escuche bien. Algo que identifica a un evangelista es la señal. Hello. No es la prédica, es la señal. Esta señal van a seguirlo. Van a sanar enfermos. Los demonios van a salir a su nombre. Y va a haber una iglesia liberada, una iglesia libre. Es fácil cantar y decir, libre, libre, tú me hiciste libre. Cuando en la vida hay una atadura. A su nombre. No es cantarlo, amado. Es rendirse así como María a los pies del Maestro. A su nombre. A su nombre. El predicador dijo y habló sobre el problema de la frialdad. Escuche bien, cuando estamos fríos, le buscamos defecto a todo, a los hermanos, a la prédica. Esa prédica no me gustó. Ese hombre vino demasiado fuerte. Y no somos receptivos a la palabra de Dios. Usted tiene que gozarse con la palabra. Oye, esta es una encomienda, amado, una comisión. Usted dirá, no, pastor, esa comisión fue a los apóstoles. No, amado, esa palabra es para estos tiempos también.
Cuando usted habla de la iglesia, usted está hablando de usted mismo. Dijo el predicador, nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Amén. Y muchas veces los que estamos fríos somos nosotros, y el que está frío no siente. Mire, abra su corazón para que Dios le hable. Y usted diga, es verdad, eso es para mí. Yo necesito cambio. ¿Sabe lo que quiere el Señor? Que usted restaure su canal. Hello. Que usted lo restaure. Conéctate hoy, escuche bien, con su canal. Amado, Dios transmite a una frecuencia. Pero si usted no está a la frecuencia que Dios está transmitiendo, usted nunca va a recibir. Porque estamos en otra cosa. Muchas veces estamos aquí y nuestra mente está en lo que vamos a hacer ahorita. Hello. Se programan para otras cosas. Le voy a decir algo y con esto termino. Escuche bien. ¿Cuál es el día del Señor? Todos los días. Pero hay un día que hemos seleccionado para el Señor. ¿Cuál es? El domingo. ¿Verdad que sí? Entonces, si el domingo es del Señor, ¿por qué te comprometes para otra cosa? Hello. Y oiga, y el compromiso es de una hora o dos horas. No me voy a gozar en el culto. Yo no sé si usted está entendiendo lo que estoy diciendo. No me voy a gozar. No voy a recibir. Porque estoy pendiente en algo que voy a hacer de que salga de aquí. ¿Están aquí todavía? Si usted va a hacer algo, este es mi consejo. Hágalo 3 o 4 horas después del servicio. Pero no salga corriendo de la congregación, porque lo que usted recibió lo va a botar. El diablo se va a comer la semilla. Y el propósito de Dios es en este día sembrar una semilla en tu corazón, para que esa semilla pueda germinar y esa semilla pueda producir cambio en usted. Dígame a su nombre, iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene poder, pero tiene que creerlo. Tiene que creerlo. Y ese poder no es para jactarnos. Ese poder es para que lo usamos. Es para usarlo. Nunca se me olvida esto. De un joven que se convirtió y leyó esto. Oiga, que tenía poder para levantar los muertos. Y él salió a buscar un muerto para orar, para resucitarlo. No solamente los muertos físicos, ¿cuánta gente espiritualmente está muerta? Recuerde que muerte significa separación. Una vida que no tenga Cristo está muerto espiritualmente. Póngase sobre sus pies. Si hay una vida en medio nuestro que hoy quiere restaurar su canal, escuche bien, que ha estado desconectado, el ministro quiere orar por usted. Si hay una vida que hoy se quiere reconciliar con el Señor, queremos orar por usted. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Restaura tu canal. Restaura tu relación con Dios. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre de Dios. Hay poder en Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí.
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Vamos, iglesia. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígale, yo me cansé de ser igual. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero una transformación. Yo quiero restaurar ese canal, esa relación con Cristo. Aleluya. Dígale, yo me he desconectado, pero hoy me quiero conectar. Aleluya. Dentro de mí. Oh, sí, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Gloria a Dios. Vamos a orar para ser despedido. Levante sus manos al cielo, eterno Dios que estás en los cielos. Padre, te adoramos, Jehová, te bendecimos. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido ministrada a través de los labios de tu siervo, Jehová. Nuestro hermano Carlos Pérez, síguelo usando, Jehová. Y que estas palabras que hemos recibido en este día no hayan caído en el vacío, sino que estas palabras produzca ese cambio que necesitamos, Señor. Señor, para activar esa fe, Señor, para seguir creyendo, para seguir hacia adelante, Padre. Te damos gracias, Jehová. Gracias por cada hermano que ha dicho presente, Señor, en este día. Aquellos que no han podido o no pudieron llegar, Señor, que estas bendiciones puedan alcanzarlos, Jehová. Padre, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca más de tu presencia. Permite, Señor, que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. A ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra por los siglos de los siglos. El pueblo que espera a Cristo dice: que Dios le bendiga, mis amados. Recordarle a los caballeros, 5 minutos en la parte de atrás, por favor, pasen los caballeros en la parte de atrás. Dios le bendiga.